noticias. Llegué aquí antes de mi cita, una media hora antes, para ver si me dejaban entrar. Me dejaron entrar, pero solamente para decirme que mi cita no es hasta las 7, pero de la noche. Ahorita andan tratando de ver quién fue el que se equivocó. Si por parte de mi compañía o por parte pues de la compañía de Walmart están viendo, pero pues de aquí que investigan. De todos modos, pues ya me pidieron que me salga. No puede estar esperando aquí, como les dije. No les gusta dejar a camiones pasar si no es hasta tu cita, y si no, pues tienes que esperar a otro lado. Así que ahorita mismo ya me voy para un truck stop. Voy pues de aquí a las 7, tengo medio día libre, por decirlo así. Ya tenía carga. Ya tenía carga y pues se tuvo que cancelar esa carga porque se recogía antes de las 3 de la tarde. Y de aquí que investigan, y si no, pues ni modo. Si tengo la cita para hoy en la noche, que es lo más probable que va a pasar, que me voy a tener que esperar hasta la hora que dijeron aquí, porque de todos modos, de aquí que investigan, de aquí que hacen algo, pues ya se hizo tarde. Van a decir, no, pues sí era, pero de todos modos, vente para aquella hora. Pues ni modo, voy a aprovechar el día en vez de quejarme.
voy a aprovechar, voy a comer ahorita, voy a darle una limpiada al camión, que no la necesita mucho, pero siempre me gusta, siempre que tengo una chancita de hacerlo, pues me gusta darle su limpiadita. Voy a terminar el mole de olla. Y pues voy a hacer un poquito de ejercicio que le hace falta al cuerpo. Y me voy a ir a bañar, porque pues ahorita no tengo sueño. Y en vez de estar quejándome, pues de todos modos, ¿qué más puedo hacer? Ay, aprovechar el día, ¿no? Las horas. Aunque pues me atrasa, porque pues a esa, con todo esto, pues ya a eso de las 5 de la tarde ya estuviera tan siquiera regresando o ya me estuvieran terminando de cargar. Ya terminé de comer, así que manos a la obra, hay que ponernos a limpiar porque quiero ir a disfrutar de mi baño. He comentado, a mí siempre me gusta disfrutar mi baño y eso significa que me voy a tardar. Casi se me termina. Tengo que pasar a comprar más. Sé que con esto no es con lo que se tiene que estar limpiando, pero pues ya ven que todavía está lo del virus y todo eso, pues más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Muchos de ustedes ya saben que a mí me dio el virus hace, creo que hace un año, un poco más. Y no es algo que yo quiero volver a tener. Bueno, nadie, ¿verdad? Hay muchos que no creen, pero bueno, cada quien sus creencias. Más vale prevenir que lamentar, por si sí, por si no, si sean peras o serán manzanas, lo que sea, o uvas, lo que quieran, todo el combo. Pero, pues por si sí o por si no, más vale. Yo por eso todavía uso mi mascarilla, aunque ya pues por acá ya no es requerida. En muchos estados nunca la han exigido, como en Texas. Casi muy raro que mires todo a gente de Texas con la mascarilla. Pero pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Tenemos casita limpia, así es de que ahora vamos a mover un poquito esa circulación. Voy a usar esta caminadora que tengo aquí. Esta es de aire. Si quieren, se le pone batería para que cuente sus pasitos, pero pues yo usualmente hago nada más el tiempo que tenga.
antes de irme a bañar, pues aprovechando que me voy a quitar el sudor. Y pues yo no cuento los pasos ni el tiempo. Yo hacía lo que tenga chancita y así. No es tanto por ni mantener figura, porque pues no tengo la figura perfecta, pero esto me encanta porque me ayuda a que me circule mejor la sangre. Ya ven que venimos sentados 11 horas, muchas horas acá acostados también, de que estamos descansando o lo que sea. Y pues nuestro cuerpo no recibe tanto movimiento por esas 24 horas. Así es de que es una manera perfecta para mí de tener ese movimiento. He mirado que muchos compañeros salen a correr. También he mirado que algunas compañeras salen con sus esposos, sus novios o lo que sea. Pero pues ya ven que yo ando sola. Entre menos se llame la atención de andar allá afuera corriendo como loca, pues mucho que mejor. Y así pues estoy más cómoda. No me pongo más güera de lo que ya. Y aquí pues también traigo mi música. Este yo no lo compré, fue un regalo. No tengo ni idea de cómo se llama. Al rato me voy a fijar. Y si tiene el nombre abajo o lo que sea, pues se lo voy a poner ahí en la pantalla. Me encanta porque se le puede ajustar qué tan duro lo quieres. Este ya lo tengo desde hace unos 3 años y pues es de aire, no se me ha descompuesto todavía. No lo uso a diario, pero sí cada vez que tengo una chancita y antes de irme a bañar, lo uso. Despedirnos, yo me voy a ir a dar un baño, pero bien merecido. No quiero andar oliendo medio raro más al rato, así como estilo medio rancio. Así que me voy a ir a dar un buen baño y nos vemos más adelante. Muchas gracias por acompañarme. Bye.